tal, amigos? Bienvenidos a esta jornada aquí en el Proselitista Informativo a través de la plataforma del Proselitista HN. Les damos la bienvenida a nombre de los que hacemos posible este espacio. Importantes informaciones han trascendido en las últimas horas. La conferencia episcopal en las últimas horas ha reflexionado a través de un documento pidiendo de que Honduras debe de ser refundada, no con ideologías ya gastadas, y que se requiere de políticos comprometidos con el cargo que asumieron ahora en este nuevo gobierno. Entre tanto, hoy los médicos están en votaciones, buscan dirigir la nueva junta directiva del Colegio Médico de Honduras. Expectativa de los familiares de los ambientalistas que aún se mantienen presos tras determinar la Corte Suprema de Justicia su libertad, pero que aún no ha llegado la carta de libertad allá al centro penal. Y mucha atención, fracasó la comisión depuradora. Se está demandando acciones legales contra los responsables de la depuración policial porque el 85 de los agentes y oficiales depurados retornarán con un costo millonario para el Estado de Honduras. Iniciamos este proceso informativo. Los religiosos aglutinados en la conferencia episcopal en las últimas horas la emprendieron contra aquellos políticos que no asumen su responsabilidad en el cargo en la cual se les ha venido generando y ordenando por parte de la nueva administración, y por ende que Honduras no necesita una refundación con ideologías ya gastadas. Esto es lo que, a propósito, también el proselitista HN destaca en su portada de este día, cuando recoge la opinión de los religiosos aglutinados en la conferencia episcopal de la Iglesia Católica. Honduras necesita políticos responsables con su tarea asumida y refundarla no con ideologías ya gastadas. Sobre el tema, el sacerdote Juan López, vocero de la conferencia episcopal, se refiere al respecto. Estamos viviendo el inicio de un nuevo gobierno en el que se han puesto muchas esperanzas, y las esperanzas del pueblo no pueden quedar defraudadas, pues correríamos el riesgo de que cunda de nuevo la decepción. Continúe imparable la migración ilegal y surjan comportamientos sociales peligrosos. Vemos con agrado la resolución del problema en el Congreso Nacional, aunque pedimos que estos procesos se realicen con respeto a la institucionalidad y a la legalidad, y no solamente con arreglos movidos más por intereses de grupo que por el bien del país. Es importante que en el Congreso Nacional se establezcan con claridad las prioridades que tiene el país y se legisle en torno a ellas con una mirada hacia el futuro, en lugar de centrarse en determinaciones de carácter más secundario y ancladas en el pasado. Para combatir precisamente las malas prácticas que históricamente nos han afectado, es importante potenciar y respetar el sistema republicano con la consecuente independencia de los poderes del Estado legítimamente constituidos. Plan de Nación. No basta la buena voluntad para responder a las esperanzas de la población. Estas se hacen eficaces y operativas cuando se les da respuesta a través de un plan de gobierno sólido y realista, dialogado y consensuado con todas las partes implicadas. Un plan que sea garantía de eficaz de un cambio incluyente y progresivo. Necesitamos un plan social y económicamente realista y factible que garantice mejores condiciones de vida para las familias hondureñas. Un plan que reduzca, y si es posible, que haga desaparecer el flagelo de la migración que obliga a tantos hondureños a abandonar su patria. Un plan que priorice el empleo, la salud, la educación y la construcción democrática.
Esto es tarea de todos, del gobierno, de las instituciones y de las personas. Pues hemos de estar más preocupados por apostar que por estar por aportar que por estar pidiendo y recibiendo. Sin embargo, somos conscientes de que la realización de un plan de nación requiere tiempo, procesos, profesionalismo, ética y diálogo, y que se encontrará con resistencias y enemigos, como son la corrupción y la impunidad, los egoísmos de personas e instituciones y la falta de una justicia objetiva, imparcial y no sometida a los intereses particulares. Todos estamos por el cambio, y en el cambio se necesita, para su autenticidad, disponer de odres nuevos que puedan contener y conservar el vino nuevo, como nos enseña el Evangelio. Honduras necesita políticos responsables de la tarea asumida y un pueblo en auditoría y veeduría constante. Orando juntos, oremos juntos al Señor, porque los desafíos son grandes, pero hay un gran deseo de verdaderos cambios. Cierto, se necesita refundar Honduras, pero no sobre ideologías ya gastadas. Refundemos Honduras sobre la verdad, la justicia, el amor mutuo y la libertad, que son los pilares de la doctrina social de la Iglesia. Que la maternal intercesión de Santa María de Suyapa, patrona de Honduras, nos alcance de Dios la abundancia de su gracia, sabiduría y fortaleza. Ciudad de Tegucigalpa, 11 de febrero de 2022, fiesta de Nuestra Señora de Lourdes. Firman Monseñor Ángel Garachana Pérez, presidente de la Conferencia Episcopal de Honduras, obispo de San Pedro Sula, y el padre Emigdio Duarte Figueroa, secretario. Bueno, era parte del pronunciamiento que esgrimió en las últimas horas los religiosos, los altos jerarcas de la Iglesia Católica, que demandan que Honduras es necesario que se refunda, pero no con ideologías gastadas. ¿A quién se refiere? A las ideologías de una refundación, una constituyente que pide don Manuel Zelaya, a una refundación que pide doña Xiomara Castro y los diputados de Libre. ¿Por qué no ir más directo, jerarcas de la Iglesia Católica? Y piden una veeduría, auditoría social. ¿Quién le van a hacer? ¿Ustedes, los religiosos, se van a involucrar esta vez directamente como se involucraron estar haciendo veeduría en la compra de medicamentos en la Secretaría de Salud? ¿Quién va a hacer esa veeduría? ¿Los mismos de siempre? Si van a ser los mismos de siempre, mejor no hagamos esa veeduría. ¿Quién? Debe hacerse un concurso a nivel de todo el país para asignar a esos veedores, pero si van a ser los mismos, en nada estamos. Y piden que Honduras tenga políticos responsables, que asuman su papel en el cargo que les corresponde y que se haga justicia, que son los pilares de la Iglesia Católica, el derecho. Todos queremos justicia. Así es que ese es el punto de vista de los religiosos en torno a la demanda que hacen de que no necesitamos en Honduras una refundación con ideologías gastadas y que los políticos sean responsables. Señoras y señores, noticias del acontecer nacional. Expectativas se generan en los familiares de los 8 ambientalistas que aún se mantienen detenidos en el centro penal en relación a su libertad que fue emitida por parte de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. En relación a este tema, aún no ha llegado esta carta de libertad, según apuntan los familiares de los detenidos. La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia otorgó en las últimas horas 2 recursos de amparo a favor de los 8 defensores ambientalistas del caso Guapinol, lo que significa que se anula la sentencia de culpabilidad para 6 de ellos y se ordena la liberación inmediata después de realizar los respectivos trámites administrativos. En ese sentido,
Se habló de la aceptación del primer recurso de amparo en la Sala de lo Constitucional que anula la sentencia del 9 de febrero que había declarado culpables a los 6 de los 8 procesados. Así es que hay expectativa de parte de los familiares de estos ambientalistas de Huapinol que piden pues que llegue rápido la carta de libertad allá en el centro penal donde guardan prisión. Las noticias continúan. Gracias por su sintonía. Estamos a través de la plataforma del proselitista HN, el primer periódico digital especializado en temas políticos. La redacción ya subió, nuestro equipo de redactores ya subió esa nota que acapara la atención de los medios y que por su importancia, por tratarse de hechos también políticos, recogemos el punto de vista de los altos prelados de la Iglesia Católica reunidos en las últimas horas que demandan pues aspectos relacionados con el accionar de los políticos comprometidos con Honduras. En otras noticias, en otras informaciones, mire usted la depuración que se hizo durante la gestión de Juan Orlando Hernández fue un fracaso. Ya se está hablando de acciones legales contra los depuradores porque fracasaron y generarán pérdidas millonarias al Estado de Honduras porque más de los 85 elementos policiales entre agentes de la escala básica y oficiales depurados van a retornar, repito, el 85% de los elementos policiales que fueron depurados por los miembros de la comisión depuradora, entre ellos Omar Rivera, el pastor Alberto Solórzano y otros que estaban involucrados en esa depuración, tendrán que pagar acciones judiciales, según se ha anunciado en las últimas horas, porque la mayoría, por no decir todos, los oficiales que depuraron van a retornar a sus cargos, lo que implica un costo millonario para Honduras. Mire usted lo que va a suceder. Depuraron la policía sin darse cuenta de lo que venía a futuro, por lo que estos depuradores, según se dijo en las últimas horas, van a tener que rendir cuentas en los tribunales, van a tener que presentarse porque esta situación genera pérdidas económicas al Estado de Honduras. Ya se ha confirmado que el 85%, mire usted, el 85% de estos elementos policiales de la escala básica y oficiales van a tener que ser retornados, colocados de nuevo en sus cargos, porque los depuradores actuaron no sé con qué línea en su momento, y esto está ocasionando para las arcas del Estado pérdidas millonarias, porque estos elementos policiales, estos agentes, estos oficiales van a exigir que se les dé todos sus derechos, y a costa de los hondureños, sí, porque los depuradores no van a pagar ese dinero. Por eso es que van a ser llevados a los tribunales don Omar Rivera, el pastor Alberto Solórzano, se me escapa el otro nombre de los otros depuradores, Carlos Hernández, no sé si era Carlos Hernández, y que a propósito se han escondido, no aparecen. Omar Rivera no aparece por ningún punto, no da su opinión, que durante el gobierno pasado hasta para el incremento de las papas salía en los medios de comunicación. Así es que don Omar Rivera lo vamos a ver a usted en los tribunales de justicia, porque usted tiene que darle cuentas al pueblo hondureño. ¿Por qué usted depuró? Si ponemos la fotografía de quién estamos hablando, producción, junto a estas imágenes de la policía, porque don Omar Rivera tiene que pagar en los tribunales, tiene que dar cuentas. Yo creo que es necesario que Honduras empiece a lavar su casa,
limpiar este es Omar Rivera. Omar Rivera ya lo vamos a tener. Va a tener que ir a los tribunales. Tiene que ser llevado a los tribunales Omar Rivera para que dé cuenta y explique en qué base fue esa depuración, que ahora ya se está ordenando que el 85% de los agentes policiales que fueron depurados por él y el pastor Alberto Solórzano deberán de ser integrados a la institución policial. El 85% de los policías que sacaron de una forma arbitraria y que ellos llamaron depuración, pero en realidad fue una reestructuración, porque eso es lo que dice en el acuerdo, y esa reestructuración no pasó por agotar la vía administrativa, opinó y comentó en las últimas horas a medios de prensa Leandro Osorio, exoficial de la policía. Este oficial dijo que no se respetó el debido proceso. No se respetó el debido proceso. Ah, era Vilma Cecilia Morales, también depuradora. Vamos a ver quiénes eran, si los ponemos, producción, quiénes eran los depuradores. Ahí estaba Omar Rivera, estaba Vilma Morales y el pastor Alberto Solórzano. Yo creo que el pueblo hondureño va a felicitar el accionar de la justicia hondureña, porque esto no se puede quedar así. Tienen que dar cuentas. Ahí están los tres depuradores en la pantalla del proselitista. Tienen que dar cuenta por qué Omar Rivera, por qué doña Vilma Cecilia, por qué el pastor Alberto Solórzano, independientemente de su investidura como alto prelado de la iglesia evangélica, no actuó ahí como religioso, actuó como un ciudadano investido de una autoridad ejecutiva, en el caso del expresidente don Juan Orlando Hernández. Él tiene también que dar cuentas el por qué se depuró y ahora por qué los van a integrar. Es decir, el 85%, es decir, toda esa cantidad de agentes de la escala básica, básica y oficiales de alto rango que se les voló la cabeza y se les despachó a sus casas sin el debido proceso. No lo digo yo, lo dice don Leandro Osorio, es oficial de la policía, que dijo, no se respetó el debido proceso para los agentes ni la presunción de inocencia. Entonces, al no agotarse la vía administrativa, todo el avance en ese proceso era malo y erróneo, porque el primer paso debió ser vencerlos en una audiencia de descargo, y si habían cometido algún delito tenían que ir al Ministerio Público. Así es que estos tres depuradores tienen que ir a los tribunales a dar cuentas el por qué ejecutaron esas acciones que no tenían que hacer, porque al final de cuentas esto es un borrón y cuenta nueva. ¡Qué feo esto! ¿Y quién es el que pierde? Se va a tener que pagar todos los derechos a estos ciudadanos, agentes policiales, y están en su derecho porque ganaron su demanda. Los delitos no son conciliables. En algunos casos eso significa que se ha hecho justicia, se les ha regresado el honor. Es un costo millonario. Claro que sí, es un costo millonario. Lo va a pagar el pastor Solórzano, lo va a pagar Vilma Cecilia Morales, lo va a pagar Omar Rivera, el susodicho opinólogo, que en todo opinaba. Si le subían a las papas, a los mangos, Omar Rivera decía que las raíces de los mangos estaban malos y por eso es que tenía que el campesino volverla a producir. Ese era el hermano Rivera, opinólogo de marras. Este Omar Rivera, lana de primera, que hacía de las suyas porque tenía medios de comunicación concertados que le hacían el juego. Así es que don Omar Rivera lo vamos a ver encaminando sus pasos ante los tribunales de justicia para que usted le dé cuentas al pueblo hondureño por qué tomó esa decisión. Usted y doña Vilma Morales, lo mismo el pastor Alberto Solórzano, de depurar, que al final de cuentas el pueblo va a tener que pagar. No podemos pagar por Omar Rivera, no podemos pagar por Vilma Cecilia Morales, no podemos pagar por Omar Rivera los costos millonarios que le tienen que pagar a estos agentes, que están en su derecho, porque
no se le dio el debido proceso. Así es que los abogados que están ya haciendo los escritos para presentarlos ante las instancias correspondientes nos decían más temprano que están preparando una acción contra estas tres personas que fueron los depuradores y que se han perdido del mapa. Ya no salió Omar Rivera, ya no sale Vilma Cecilia, ya no sale el pastor Alberto. Sale en el púlpito de su iglesia, pero no sale en los medios hablando. Aquí los que están sobresaliendo son los religiosos de la iglesia católica. Son los mandamases ahora, los que opinan, los que comentan y los que orientan a sus ovejas. Así es que, mire usted, vamos a tener que pagar por estos tres, dos caballeros y esta dama. ¡Qué barbaridad! Se lamentaban y decían hoy algunos hondureños consultados por diversos medios de comunicación. Pero bueno, la satisfacción de estos compatriotas, les decimos que ya se están preparando los escritos porque ellos van a tener que dar cuenta en los tribunales de la República. Señoras y señores, gracias por su sintonía. Seguimos con las noticias del acontecer nacional. Hay anuncios de lluvias para las próximas horas, el fin de semana, según Senaos. Esta es la información que se nos suministra en torno a estos cambios climatológicos que usted tiene que tomar en cuenta. No le digo yo qué tiene que hacer, yo ya le he dicho que yo no recomiendo. Si usted quiere asesoría, busque un psicólogo, busque un sociólogo, pero usted tiene que pagar. Así es que si usted no se descuida, no anda cubierto, ahí va a venir esa lluvia y va a poder padecer de gripe. Esta es la información a propósito que les ofrecemos en el Proselitista HN. Muy buenas, estamos desde Senaos para dar a conocer las condiciones atmosféricas para este viernes 11 de febrero. Se mantiene los vientos acelerados del noreste y este ingresando humedad al territorio nacional que nos generan algunos nublados ocasionales en las diferentes regiones del país, exceptuando la región sur y probabilidad de lluvias leves aisladas. Temperaturas máximas de 27 grados en la región insular, 26 a 27 grados en el litoral Caribe, 28 a 29 grados en el Valle de Sula, 25 a 27 grados en la región occidental, 30 a 31 grados en la región oriental, 28 grados en la Mosquitia hondureña, 36 a 37 grados en la región sur y 25 a 27 grados en el municipio y el distrito central. 1 a 3 pies son los oleajes previstos en ambas costas. Así estarán las condiciones del tiempo, les habló Carlos Canales. No todos encuentran a esa persona que ve en ti algo especial. Esos que creen que eres capaz y te animan a seguir, a emprender, a luchar, a lograrlo. En Cooperativa Chorotega, esa persona somos todos nosotros. Porque creemos que ahorrando juntos, veremos concretarse los sueños de cada uno. Solo necesitas a alguien que crea en ti para lograrlo. Y aquí somos miles de amigos solidarios, creyendo unidos, listos para aplaudir tus logros. Cooperativa Chorotega, creyendo juntos. No todos encuentran a esa persona que ve en ti algo especial. Esos que creen que eres capaz y te animan a seguir, a emprender, a luchar, a lograrlo. En Cooperativa Chorotega, esa persona somos todos nosotros.
Porque creemos que ahorrando juntos, veremos concretarse los sueños de cada uno. Solo necesitas a alguien que crea en ti para lograrlo. Y aquí somos miles de amigos solidarios, creyendo unidos, listos para aplaudir tus logros. Cooperativa Chorotega, creyendo juntos. Seguimos con las noticias, gracias. Estamos en vivo a través de la plataforma del proselitista HN. Este es el noticiero, el informativo del proselitista HN. Estas son las noticias que hemos subido a través de nuestro departamento de redacción. Nuestros compañeros y compañeras están trabajando aquí para subir notas, confirmando los elementos noticiosos para armar la información que van a tener ustedes en el transcurso de las próximas horas. Estas son las principales noticias del proselitista, este periódico digital especializado en temas políticos. Gracias por su sintonía. Seguimos avanzando en este espacio informativo, en esta plataforma digital del proselitista. La opinión ajena, nuestra sección. Hoy, la noticia anunciada de Juan Ramón Martínez, que escribe en su columna de Diario La Tribuna, La Opinión Ajena. La mayoría lo sabíamos. Solo era cosa de tiempo. Incluso Job estaba preparado para enfrentar el anuncio que estremeció los tristes lunes de los hondureños. Por temperamento en el que la frialdad se impone ante cualquier emoción normal, sabía que jugaba con juego, pero confiando en sus habilidades, creyó equivocadamente que podía jugar con los políticos estadounidenses, que, anticipando que todas sus acciones en contra del Estado de Derecho, especialmente su reelección, serían disculpadas por los Estados Unidos, inicia comentando el periodista y escritor Juan Ramón Martínez a través de su columna contracorriente que titula Job, la noticia anunciada. A cambio de los resultados en su lucha en contra del narcotráfico. Además, no entraba en sus cálculos, dice Juan Ramón, que los Estados Unidos lo usarían como acicate para lanzar mensajes anticipatorios a los ganadores del 28 de noviembre recién pasado con el fin de frenar sus intenciones antidemocráticas. No es accidental que el anuncio se hace en el mismo momento en que previene a Zelaya que si no ordena su gobierno, la ayuda de los Estados Unidos será imposible y poco viable al gobierno de su esposa. Job, la noticia anunciada, dice en su columna contracorriente Juan Ramón Martínez, que sigue apuntando. Después de las elecciones de noviembre pasado, en que su partido perdió, refiriéndose a Job, el mucho comportamiento que ahora censura y castiga a los Estados Unidos, la suerte estaba echada. La casi totalidad de los adversarios lo pedían a gritos, e incluso sus correligionarios que no le perdonaron sus errores pedían que lo sacaran de Honduras, especialmente
por sacrificio inútil de Tito Asbura, ahora reducido al silencio, y por la acción de buscar el control del Congreso Nacional para desde allí blindarse y defenderse con gallardía de político hábil, el cual Estados Unidos no podrían dominar fácilmente. La jugada del Partido Nacional, dice Juan Ramón Martínez, apoyando a Jorge Cáliz, fue de alta calidad, pero que por la presencia de Jo alertó y preocupó a los Estados Unidos, que en algún momento habían menospreciado su talento y su habilidad. Por ello, más que por el tema del narcotráfico, donde es posible tengan pruebas en su contra, la suspensión de la visa y su posible solicitud de extradición está basado más en el riesgo que representa para la estrategia democrática de los Estados Unidos en la región, en donde no se pueden permitir el riesgo de perder Honduras, dejando a Zelaya que actúe en forma autónoma y sin obedecer a sus instrucciones, operando sin control. Estados Unidos no puede perder Centroamérica, y la influencia de Hope, imaginan, es peligrosa para tales finalidades. Ello se puede apreciar en la forma como han respondido, defendiéndose con sus logros en la lucha en contra del narcotráfico, pero sin argumentar en ningún momento sobre sus contribuciones a la defensa democrática, que para Biden y su equipo es fundamental. Si hay algún símil en la política exterior de Estados Unidos, lo podemos encontrar analizando el cordón sanitario que impuso en Honduras en contra de Nicaragua, obligando a los militares a dejar el poder a los civiles, y el consiguiente desmantelamiento de la estructura de poder que había montado en aquel entonces Gustavo Álvaro Martínez. Escribe Juan Ramón Martínez en esta opinión ajena: ahora para Estados Unidos Hope es un peligro en su estrategia de dominio y control de libre. Por ello, prescinden tan rápidamente de su figura y lo frenan en forma pública, porque en vez de mantenerse quieto, anunció su disposición para seguir operando como un político hábil y sagaz, capaz de establecer alianzas que entren en contradicción con la política estadounidense, para usar a Zelaya y a Xiomara Castro en sus planes para aislar a Nicaragua y controlar los arrebatos de Bukele en El Salvador. Finalmente, Juan Ramón Martínez, en su columna Contracorriente, Jo, la noticia anunciada, finaliza: por ello, no hay que descartar que se siga usando el tema del narcotráfico, pero en el fondo lo que se busca es anular a todos los políticos que intenten intervenir en el reacomodo de las fuerzas políticas que crean que puedan jugar socialismo democrático, echando por el suelo su estrategia de control regional. La caída de Hope no solo es un fracaso, sino que un fuerte mensaje para los líderes de Libre, que no están limpios de pecados, tanto en corrupción como en planes en contra del sistema democrático. Neutralizando a Hope, dice Juan Ramón Martínez, que se equivocó promoviéndose en una autonomía que asustó a los analistas de Centroamérica, del Departamento de Estado de los Estados Unidos, con su regreso abrumador al escenario político nacional. Estados Unidos puede simultáneamente amedrentar a Zelaya y a su grupo, apoyando exitosamente el proceso democrático sin amenazas de un caudillo peligroso. Opinión ajena del destacado columnista y escritor Juan Ramón Martínez, aquí en El Proselitista.
Seguimos con las noticias. Gracias por su sintonía. Gracias por estar con nosotros. Esta es la plataforma de El Proselitista HN, el primer periódico especializado en temas políticos, para que usted se informe de todo el acontecer político. ¿Usted quiere interesarse y le gusta solo estar viendo el accionar de los políticos? Métase a través de sus diferentes dispositivos y va a conocer las noticias políticas más importantes relacionadas con el quehacer político. Así es que ahí está El Proselitista, a consideración de ustedes. Gracias por su sintonía. La voz de la calle, en relación a estos temas a propósito de políticos corruptos. Ya la gente no quiere a los corruptos y precisamente están sirviendo los hondureños de termómetro social para echarle ojo a los políticos de nuevo cuño si se quieren llevar el mapa a su casa. La voz de la calle aquí en El Proselitista. No, definitivamente, yo pienso que quien tiene sumido en la extrema pobreza gran parte de los hondureños es tanta corrupción que hay a los niveles que ya conocemos. Sí, debería hacerse lo que sea pertinente para evitarlo, pues, que esto continúe. Claro que sí. Y dice que me extraña que Imprema le haya pasado 1.100 millones de lempiras a esa empresa de Palmerola. ¿Sabe por qué? Porque ese es un negociazo. Entonces, si es un negociazo, ¿por qué Ficosa no lo agarra? ¿Por qué Occidente no lo agarra? Sino que está maltratando los intereses de los maestros. Yo no soy maestro, pero tengo una jubilación y no estoy de acuerdo con eso. Debe combatirse desde la raíz. Y bueno, pedirle a Dios que ilumine a Doña Xiomara, a su gabinete, para que este país salga adelante. Mire, yo admiro a un hombre ahí que llamaron, que no es político, que se llama el doctor Mateus. Esta es primera línea. Ojalá Honduras tuviera 100 de esos, hombre. Por Dios bendito. Esa es la misma línea que tuvo el doctor Enrique Aguilar Cerrato. Un hombre íntegro, cabal, que no se dan todos los días aquí, hombre. Por Dios bendito. Sí, estoy en contra de la corrupción. Y que venga la Sisi. Para que arranque. No es de 2006, no mucho antes. Para que este país pueda prosperar, hombre. Necesitamos hospitales, medicamentos, trabajo. Y solo Dios puede hacer eso. No, yo pienso que eso no debería de ser una pregunta, debería de ser una realidad. Pero viendo la situación en la que estamos ahorita, hablando políticamente, estamos casi peor con lo que está sucediendo. Si aquellos anteriores robaban ahorita lo que están, imagínense peleándose hasta por el gato, pues. O sea, realmente ellos están viendo sus beneficios propios, no los del pueblo. Nosotros, el pueblo, que somos los que necesitamos, que nos ayuden con la economía, que nos ayuden con los precios básicos. Aquí nosotros estamos, perdonando la palabra, comiendo mierda y más mierda los quieren dar los políticos a nosotros. Sí se puede combatir, pero hay momentos que es difícil luchar porque con la gente nunca se queda bien, pero creo yo que ahorita estamos avanzando bien, que limpien toda esa corrupción que estuvimos 12 años esclavos en esto. No, pues sí, yo digo que sí, hay que combatir todo esto, porque la verdad que nosotros no vivimos por los políticos y no que por el día a día y por la mano de Dios, va, porque depende cómo estén las ventas, es que así estamos comiendo. Es mi manera de pensar. Claro que sí. Pero yo lo que miro que esta presidenta que tenemos no hace nada. Mira el Congreso cómo lo tiene. Un montón de locos que se han metido a la presidencia. Desde luego, ¿verdad? Esperamos ese nuevo cambio en ese nuevo gobierno, ¿verdad? Creo que todo el pueblo hondureño lo pidió y así lo espera. Ese es mi punto de vista, de pensar. Señoras y señores, seguimos con las noticias aquí en El Proselitista, a través de esta plataforma del Proselitista HN. Pues mire, siguen los casos de COVID, siguen aumentando, siguen los decesos.
Aquí estamos dándoles a conocer permanentemente, porque las estadísticas van subiendo, no entendemos qué es lo que está pasando. Hay descuido de parte de la población, llenos están los triajes de pobladores, de gente que viene incluso del interior del país. Las autoridades sanitarias han hecho un llamado vehemente para que la gente tome las medidas del caso, pero todo parece indicar que la población anda con la boca abierta, ¿verdad? Anda con la boca abierta y ha provocado que los contagios estén a la orden del día. Incluso estos contagios de COVID ha aumentado también, que en el 37% durante el mes de enero se informó que la Asociación de Enfermeras Auxiliares, muchas de ellas están recluidas. Imagínense ustedes, las enfermeras, las mujeres de blanco, están recluidas. ¿Por qué? Porque se contaminaron también en la atención de muchos hondureños que poco o nada les llama la atención esos llamados de las autoridades sanitarias. Ahí están las enfermeras, están pegadas muchas de ellas. Es decir, están pegadas con COVID. Y eso no es correcto, ¿verdad? No es correcto. Porque, hombre, estas mujeres se sacrifican. Podrían decir ustedes, bueno, ese es el trabajo de... No. Sí, es el trabajo de ellas, pero hay que tener consideración para las mujeres de blanco. Las enfermeras son prácticamente las principales figuras que atiende al enfermo de todo cuadro clínico, y no digamos el caso de COVID. Así que deben de tomar las medidas del caso y tener más conciencia. Mucha gente anda con las mascarillas en el cuello, en la frente, en la muñeca, como souvenir, y andan de boca abierta. Esto ya pasó. Después, cuando se ausentan en su trabajo, no, es que andamos con COVID, estamos con COVID. Por eso, porque andan de boca abierta. Así es que se ha aumentado en un 37% los contagios por COVID del personal de enfermería. Los triajes están por reventar en los diferentes puntos de la capital de la República y otros puntos del país. Así es que tomen en consideración estas recomendaciones de las autoridades de salud, pueblo hondureño, para no estar contaminando al personal de enfermería en los hospitales del país. Señoras y señores, siguiendo con las noticias, ya vamos en la parte final. Mire usted, más temprano siguen las protestas de pobladores de allá, de gracias a Dios, de este municipio de Guapusirce, que están demandando que se le dé la credencial a la persona que ellos consideren. Mire, aquí la gente es fuerte, ¿verdad? Digo este término con el permiso de ustedes, porque en efecto aquí la gente quiere, parece ser de que esté la tónica del nuevo gobierno, todo a la fuerza, toda la violencia, todo a la brava, como que no hay leyes en este país. Están diciendo que no se van a ir de ahí, porque ellos quieren que la persona por la cual están protestando se le dé la credencial. Ajá, pero si el tribunal, el Consejo Nacional de Elecciones, no consideró que esta persona ganó en las pasadas elecciones en ese municipio, de gracias a Dios, ¿cómo es que se les va a dar las credenciales? Mire, aquí va a llegar una medida fuerte de parte de los órganos jurisdiccionales, que van a poner en claro a mucha gente, a muchos políticos, que todo lo quieren a la brava, y que nos vamos a quedar, y que aquí por allá, y como no hay autoridad en este momento, aquí no miramos elementos policiales poniendo orden. Pues mire usted, pobladores del municipio de Guampusirce, gracias a Dios, siguen protestando en las afueras de la Corte Suprema de Justicia, exigiendo la credencial para el candidato alcalde Marcelo Herrera, quien aseguran es el ganador de las pasadas elecciones. Lo dicen ellos,
no hay constancia legal en el máximo organismo electoral de Honduras. Este grupo de pobladores asegura que él ganó, este Herrera ganó las elecciones por una diferencia de 58 votos. Y están exigiendo que a huevos y a candelas le den la credencial a Marcelo Herrera. Mire usted, estos parece ser de que es la tónica de este nuevo gobierno. La lengua, la boca, las tapas. No puede ser esto así. Por eso es que la conferencia episcopal dice que aquí se haga todo con justicia. Los religiosos se pumpunaron el pecho en las últimas horas, orando a María, la Virgen de Suyapa, para que le dé orientación a estos políticos que tienen las riendas del poder y que actúen de acuerdo a ley, no a la fuerza, como están diciendo estos pobladores de este municipio de Huampusirpi, que allá en Gracias a Dios, que quieren que a este señor Marcelo Herrera a huevos y a candela se le dé la credencial. Habráse visto usted. Todo el mundo quiere todo a la fuerza. Y a propósito, en el tribunal les contestaron que mientras el fallo de la Corte Suprema de Justicia no se dé, no se puede. Es decir, mientras el fallo de la Corte esté firme, no se pueden repetir las elecciones allá en Huampusirpi, gracias a Dios, ni en el municipio de Duyuri, en Choluteca. Así lo dijo don Kelvin Aguirre, quien indicó que la Sala de lo Constitucional debe ratificar su fallo para que este órgano electoral pueda acatar la resolución y repetir el proceso. Imagínense ustedes, desde el Tribunal, desde el Consejo Nacional Electoral, les están respondiendo señores de este municipio de, gracias a Dios, Huampusirpi, que no es así como piden ustedes, que me den la credencial. Quiere decir de que yo voy a participar en un proceso electoral, y si digo con un grupo de pobladores del Distrito Central, yo gané las elecciones aquí en la alcaldía de Tegucigalpa, denme a mí. No es así, entonces estamos en un despelote. Aquí vamos a vivir como en la selva, no se puede. Se tiene que respetar la ley, se tiene que respetar. Si en la casa se tiene que respetar las normas de la familia, no digamos allá en la calle. No, amigos y amigos de Huampusirpi, tienen que respetar la ley, y no es con lengüetazos ni con bravuconadas, es que van ustedes a nombrar a su seguidor, al señor Herrera. Están diciendo en el Consejo Nacional Electoral que mientras esté firme el fallo de la Corte Suprema de Justicia, no se puede repetir las elecciones. Más bien no se depelen, no estén ahí atrincherados en las afueras de la Corte Suprema de Justicia, porque ¿qué creen ustedes que van a percibir ahí? Gripe, enfermedades infectocontagiosas, dengue, COVID, etcétera, etcétera, asaltos. No. Deben de irse más bien a sus lugares, amigos, compatriotas, con todo aprecio y cariño les decimos, váyanse mejor y esperen la resolución de las autoridades respectivas. Señoras y señores, nosotros concluimos este espacio informativo aquí en la plataforma del proselitista. Ahí está la plataforma del proselitista, el primer periódico digital especializado en temas políticos. Usted puede accesar a través de sus diferentes dispositivos para que pueda informarse en torno a temas relacionados con el quehacer político. Nosotros nos especializamos en temas políticos, exclusivamente en temas políticos, para que usted esté informado. Si usted quiere informarse de temas políticos, diga, no, me voy a meter al proselitista, ahí me van a informar de lo que yo quiero conocer de temas políticos, y así usted no está hojeando otro medio físico para estar informando hacia dónde está la sección política. No, en el proselitista se lo ponemos al costo, la información de temas políticos. A nombre de los que hacemos posible este espacio, nos retiramos. Tenemos que continuar aquí
en la sala de redacción levantando notas para que usted esté informado en El Proselitista HN. Hasta el próximo lunes. Con permiso, buenas tardes.